Cerca de 300 elementos de seguridad pública, de la policía auxiliar, tránsito y bomberos, serán los encargados de representar a su corporación durante el desfile de las fiestas patrias que se celebrará este martes 16 de septiembre, informaron las autoridades, quienes ya se dicen listas para llevar a cabo estas tradicionales fiestas. En ese sentido, comentaron que los 300 uniformados que participarán en el desfile ya se encuentran listos, mientras que en lo que corresponde al operativo de seguridad, comentaron que otro número similar va a participar en dichas actividades que se llevarán a cabo la Noche de este lunes, por lo que a partir de las catorce horas inicia el operativo, cerrando la circulación vehicular cerca de las dieciséis horas, principalmente en las avenidas Tulum-Nader, utilizando como vías alternas la avenida Bonampak, Uxmal y Axilán, informaron. Cabe destacar que el estado de fuerza que se implementará en este operativo, de acuerdo a las palabras de Francisco Velasco Delgado, comisionado de la Policía Municipal, dijo que se cuenta con el personal necesario para dar seguridad a los habitantes durante los festejos patrios. Comentó que ya hay un trabajo con la Dirección de Protección Civil, Cruz Roja, Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivisión, Cecilia Solís.